bueno, en ese aspecto también venimos trabajando para que la población Moralina y otros lugares más tenga un espacio donde poder adquirir sus productos necesarios para poder tener los alimentos correspondientes y poder distribuirlos. Queremos que primero agradecer a la población por haber permitido de que este mercado tenga su expectativa, tenga su auge, porque hoy día cumplimos 3 meses exactamente en la que se inició como mercado itinerante, y agradeciendo de antemano, pues, en este caso, al Ministerio de Agricultura, al gobierno regional, por apoyarnos en este inicio de este mercado, así como también al propietario, al señor Paul Piñarreta, que nos ha permitido que se establezca ahí este mercado, que ahorita ya es un mercado que debe seguir siendo vigente y permanecer en el espacio y el tiempo, y eso quiero agradecer a la población. Así como también pedir a la población que tratemos de conservar, de preservar este mercado, que a la larga nos va a servir de mucho. Creemos de que la población tiene que ir a adquirir sus productos a ese lugar, en este mercado, que es el agua, para que pueda tener, en este caso, darle vida a este mercado. Hoy, reitero, los 3 meses que cumplimos el día de hoy ha sido muy fructífero, pero queremos de que esto se amplíe por mucho tiempo más y que, pues, con el tiempo se convierta ya en un mercado minorista de Morales, para que podamos, la población, todos nosotros, irnos a ese lugar y, claro, invitarles a seguir, a la población, a seguir yendo a este mercado a adquirir sus productos, porque los precios son de acuerdo al mercado que les vienen dando en diferentes lugares de la región San Martín. Por parte de la municipalidad, ¿se piensa brindar apoyo a estas personas, los vendedores, sobre todo, a seguir incentivando más la venta? Sí, todo eso lo estamos apoyando y justo hemos estado mirando la parte de normativas, la parte cómo ellos también deben ya establecerse formalmente o formalizarse, para que puedan continuar. Creemos de que es momento de que hemos estado conversando con el propietario del terreno, así como también con los vendedores, para que ellos se organicen, ya se han organizado, tienen ya sus actas, y esperamos, pues, que pronto se formalicen tal como debe ser, para que funcione ya formalmente o normalmente como un mercado minorista de nuestro querido Distrito de Morales.